en mayo usted defendió la llegada de Paloma Rachel Aguilar al SAT, pero al parecer ella no llegó sola, sino que también pues ella contrató a su suegro, a su novio y a algunos amigos. Y yo quería saber qué opina de esto, si no es nepotismo. Pues hay que pedir que investigue la Secretaría de la Función Pública y que nos dé un reporte. Vamos a hacerlo.